Las cifras del mercado de vehículos en Colombia siguen en caída. Durante este primer semestre del año 2024, vienen cayendo del orden del 6% comparado con igual periodo del año anterior. Hay que recordar que el año anterior fue un periodo también bajo. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, la pérdida de confianza de los consumidores en la economía, que es evidente. La situación política así lo muestra. Por otro lado, la tasa de interés, que si bien ha venido bajando, sigue siendo alta, y se espera pues que en los próximos meses baje. El día de hoy el Banco de la República tomó la decisión de rebajar su tasa de intervención en medio punto. La tasa de cambio, que había estado estable en los últimos meses en 3.800, 3.900 pesos, está volviendo a subir y estamos en una tasa del orden de 4.200 pesos. Es importante estimular la venta de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos, especialmente en los vehículos híbridos, en los cuales se requiere una rebaja de los aranceles porque son muy costosos para el consumidor colombiano. Esto se reflejaría en una disminución de los gases contaminantes a la atmósfera.